En Chicorodó se activó la alerta roja tras un fuerte vendaval que elevó los niveles del río, ocasionando inundaciones en zonas de alto riesgo. Sigue creciendo, sigue bajando palizadas. Durante toda la madrugada, las lluvias persistieron, excediendo el nivel del caudal del río Chicorodó. Los gritos de la comunidad alertaron a los vecinos, aunque la corriente fue más rápida. Se metió el río y enseguida nos levantamos a sacar lo poquito que pudimos por ahí, porque ya cuando nos levantamos ya la verdad que el río estaba montado hasta arriba ya. La creciente fue tan alta que en menos de una hora se inundaron 3 barrios y 7 veredas. Debido a las fuertes precipitaciones, el río Chicorodó alcanza un nivel crítico, por lo que se genera una alerta roja por inundación en el río Chicorodó por parte del sistema de monitoreo de Antioquia SAMA. Inmediatamente, organismos de gestión del riesgo de Chicorodó llegaron a zonas afectadas, ayudando a la comunidad para evitar pérdidas humanas. Por aquí llegó, hasta por aquí, ya. Aquí. ¿Hasta ahí que llegó el agua? Sí, llegó el agua. Esta es la segunda emergencia tras 8 días de iniciar la temporada de lluvias. Los funcionarios de gestión del riesgo señalaron que la alerta actual se registró en viviendas que están construidas cerca al río. Es a que no realicemos este tipo de asentamientos en esta zona de alto riesgo, dado que en el día de hoy en la vereda Veracruz 2 pues, se presentó la pérdida de una vivienda que está justamente ubicada dentro de una zona de alto riesgo. Los afectados perdieron víveres, cultivos, animales, electrodomésticos y colchones. La alcaldía de Chicorodó mantiene monitoreo de los diferentes afluentes porque se pronostica más lluvias y realizan un censo para entrega de las ayudas.